Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y en este día en el que celebramos esta solemnidad del Corpus Christi, ofrecemos esta Eucaristía por la familia Gómez Chus, por María Gracia Vilar, Carmen Muyán, difuntos de la calle Santa Quiteria y en acción de gracias. Y en este día en el que también recordamos este último día de la novena en honor a nuestra patrona Santa Quiteria, pues pedimos la intercesión de ella sobre nuestro pueblo para que mañana vaya en esta tornada a su ermita para permanecer allí hasta el año que viene, si Dios quiere, que podamos celebrar otra vez estas fiestas en honor de Santa Quiteria. Y para ello pedimos humildemente perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, en piedad.
puedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, todos en el Señor, en este día en el que de manera muy especial en la Iglesia Universal celebramos esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Antiguamente, tampoco hace tantos años, se celebraba un jueves, recuerden aquel entrar, aquel tres jueves. Bueno, ahora ya no es así, excepto algunas ciudades que se empeñaron en seguir celebrando, como Sevilla, Toledo, Granada, y creo que alguna más por ahí, y algunos pueblos que se han empeñado mantener esa festividad del Corpus Christi en el jueves. Y nosotros no lo celebramos día domingo, lo celebramos el sábado, pero lo hacemos de manera muy especial porque mañana tenemos la tornada, como decía al principio, de la Eucaristía de nuestra patrona Santa Quiteria. Cuando estaba proclamando el Evangelio pensaba, precisamente Santa Quiteria, si es santa, es por amar profundamente el cuerpo y la sangre de Cristo, por hacer vida en ella estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Y pensaba, llevo unos días pensando, que a veces no somos lo suficientemente agradecidos por el don de la Eucaristía, por el don de poder compartir la palabra, como hemos hecho en esta primera parte de la celebración de esta Eucaristía, de esta misa solemne en nuestro pueblo, sino que también en esta segunda parte después, cuando hacemos esa consagración del pan y del vino, que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Y pienso que es el mejor regalo que nos ha dejado el Señor, para que no nos sintamos solos, para que sintamos que Él es el alimento, como escuchamos en la primera lectura del libro del Deuteronomio: te alimentó con el maná que tú conocías y que tú no conocías ni conocían tus padres. Una forma de recordar que el Señor, cuando nos sentimos desvalidos, cuando estamos cansados, cuando nos sentimos defraudados, cuando sentimos que nuestra vida está empobrecida o oscurecida, el mismo Señor es el que viene a dar la luz. Y yo creo que los cristianos no nos hemos dado cuenta lo suficientemente de eso, de que tenemos a la mejor persona para acercarnos, para contarle nuestra vida, para saber que esa intimidad, ese trato de amistad que recuerdan tantas veces los santos, nos hace recordar que en esa cercanía es donde no solo descubrimos lo que hay en el corazón, como nos recordaba el libro del Deuteronomio, sino que nos hace recordar que lo que vivimos en nuestro corazón es lo que después vamos a dar a los demás. Mirar, celebrar la Eucaristía, celebrar este momento tiene sentido cuando celebramos, cuando compartimos, cuando vivimos
y cuando al finalizar la Eucaristía se nos dice podéis ir en paz, que no significa iros hasta la semana que viene, no volváis, como hace mucha gente, al contrario. O sea, bueno, ojalá fuera toda la semana, ¿no? Pero a veces decimos eso y algunos se lo toman en serio y no vuelven años. Tiene un sentido precioso, es decir, lo que aquí hemos vivido, celebrado, compartido y llorado es lo que ahora nos toca vivir en nuestras casas, en nuestro ambiente familiar, en nuestro trabajo, en nuestro estilo de vida, que evidentemente no es nada fácil, claro que no es nada fácil, porque todos tenemos zancadillas a lo largo del día, todos nos levantamos un día con más alegría y otro día con menos alegría, todos tenemos momentos de oscuridad, pero fijaos, el sentido de la custodia, nos explica una vez a los niños, es el sentido, si se fijan, de un sol que viene a dar luz a nuestra vida. Yo creo que después tenemos una oportunidad preciosa de manifestar nuestra fe en Cristo muerto y resucitado, salir por nuestras calles, salir por las calles de la vida, salir por nuestro pueblo de Almasora. No significa que sea una procesión, es que sea muy, muy bonita, sí, tiene que ser muy bonita, pero tiene que ser algo que se vive desde lo más profundo del corazón, que cuando miremos a Jesús sacramentado en la Eucaristía, pensemos eso, si me siento solo, si me siento agobiado, si me siento angustiado, si siento que mi vida pues no está como tiene que estar, pues miremoslo a Él, porque Él seguro que nos dará la clave de nuestra vida, seguro que Él nos enseñará que nuestro caminar, que nuestro vivir sea reencontrarnos cada día con ese Señor de la vida. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios habla de algo que es ya cotidiano entre los primeros cristianos. Claro, nosotros vivimos la Eucaristía como la estamos viviendo ahora, pero los primeros cristianos, no olvidemos que era una religión nueva que estaba prohibida. Entonces, ¿dónde tenían que celebrar? En las casas. Por eso se llama, muchas veces hablamos de ese término de iglesia, que significa iglesia doméstica. Y en aquellas casas, muchas veces escondidas, vivían ese sentido de compartir el pan y el vino para hacer presente a Cristo. Pero hay una cosa que dice la palabra de Dios: no es comunión del cuerpo de Cristo. Mirad, podemos tener muchas distintas formas de pensar, de actuar, de vivir, ideologías, etc. Evidentemente, somos una sociedad plural en la que cada uno puede pensar de manera distinta. Pero como creyentes hay algo que nos unifica, que es el mismo Cristo. Y ahí es donde es la comunidad, esa comunión que el Señor nos pide de manera muy especial. Y San Pablo insistía eso en aquellas comunidades cristianas, en aquellas primeras comunidades que empezaban con cierto temor. Muchos de ellos después murieron mártires, como sucedió a nuestra santa, Santa Quiteria. Muchos de ellos tuvieron que derramar su sangre por anunciar el Evangelio, por vivir esa buena voluntad que el Señor nos pide. Pues que hoy realmente vivamos esas palabras del Evangelio que hemos escuchado, esas palabras que nos recuerdan que si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, no tenemos vida en nosotros. Realmente acercarnos a la Eucaristía es necesario. Es necesario para que el Señor nos dé la fuerza y se juzgar. Muchas veces pensamos cosas que no deberíamos pensar. Todos tienen cabida. Aquí el Señor no nos pregunta si somos más altos o menos altos, si somos más listos o menos listos, si somos más buenos o menos buenos. Sí que nos preguntará si somos pecadores. Evidentemente todos lo somos. Hemos empezado la Eucaristía pidiendo perdón. Y reconocer esto es reconocer la fragilidad, que mi pecado y mi pobreza es la misma que la vuestra, la misma exactamente. Por tanto, reconocer esa debilidad es ponernos en la mesa. Y en esta mesa, aparentemente pequeña o grande, como se quiera ver, entramos todos, porque el Señor quiere invitarnos a todos. Quiere que vivamos, bebamos de esa fuente de salvación para que nunca más tengamos sed. Pues vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos haga ser testimonio de su amor, que nos haga sobre todo ser un pueblo unido, un pueblo alegre, un pueblo que vive la alegría de sentirse seguidor de Cristo desde la
sencillez. A veces hemos pensado que eso de ser cristiano hay que hacer muchas filigranas, con perdón de esta palabra, y no. Les doy dos pautas: amar y perdonar, no hay más. Si hacemos esto, estamos en el buen camino. No es fácil, ¿eh?, amar, y no es fácil perdonar, pero ese es el camino que nos ofrece Jesús, ese es el camino de las bienaventuranzas. Nos centremos en Él para que el Señor nos dé la paz y la serenidad que necesitamos en nuestra vida. Vuelvo a repetir, cuando acabe la celebración y pongamos la custodia, si alguno de aquí, que seguro de aquí, alguno tiene algún problema, ¿no?, o alguna cosa, no hace falta decirlo, pídaselo al Señor, que Él es milagroso, que Él es el mejor, que a veces vamos por los lados y hay que ir directamente al Señor, Él es el mejor, nos escucha para que Él sea nuestra fuente de alegría y nuestro centro de la salvación de nuestras vidas. Que así sea. Profesamos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos. Subió a los cielos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que te hemos ofrecido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con sus apóstoles para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable, para que, impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Casimiro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de la familia Gómez Chus, de María Gracia Vidal, Carmen Collado, difuntos de la calle Santa Quiteria, el corte de honor de la Virgen del Rosario y Santa Quiteria, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Quiteria y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración del Padre Nuestro siempre nos une como hermanos, nos hace reconocer nuestra debilidad y nos hace también saber dar gracias a Dios en cada momento y en cada circunstancia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de la mala. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, damos fraternalmente la paz. Thank you.
queremos dar gracias a Dios por la memoria. Efectivamente, gracias a ella podemos recordar muchos momentos buenos en nuestra vida y muchos instantes en los que nos hemos sentido cercanos a Dios. También queremos agradecer a Dios el gran regalo de la Eucaristía. En ella se hace presente Jesús. En ella podemos sentir muy cerca su presencia, su amor, su palabra. Gracias. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la redención actual de tu precioso cuerpo y sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a llevar ahora en procesión al Santísimo Sacramento para expresar públicamente con nuestros cánticos y aclamaciones nuestra adhesión a Cristo en la Eucaristía. Como los discípulos que lo seguían y acompañaban, como la gente que lo rodeaba y acudía al encuentro, aclamándolo, suplicándole y agradeciéndole. El pan de la Eucaristía es nuestro viático, el alimento que fortalece nuestros pasos en nuestra peregrinación por este mundo, hasta la casa del Padre, como el maná que alimentaba al pueblo de Dios en su travesía por el desierto, como el pan que comió el profeta Elías, para proseguir con ánimo el camino emprendido hasta el monte de Dios, como los panes y los peces que Cristo multiplicó para saciar el hambre de la muchedumbre que nos sigue. Vamos a hacer ahora esta adoración del Santísimo, este momento en el que es la procesión más importante de las que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Vamos después a celebrar esa procesión con fe, sobre todo, antes, pues dándole gracias a Dios por tantas cosas y también, como no, pues pidiéndole desde lo más profundo del corazón aquello que necesitamos y que sea para nuestro bien. Mientras hacemos esta exposición del Santísimo, después nos intentamos organizar con respeto hasta que comencemos la procesión. Thank you.
Thank you.
Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Thank you.
No sé, ¿por qué? Gracias.
Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.